Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal La Matemática es Fácil, con un video donde voy a mostrar cómo calcular la solución de la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales que están acá prescritas. Entonces, la ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo sabemos eso? Porque acá hay un cero, lo que esté de este lado puede ser una función perfectamente, pero acá es igual a cero. La ecuación tiene coeficientes constantes porque lo que aparece multiplicado por la incógnita y son números, no aparecen funciones, podrían ser perfectamente también funciones. La ecuación es de segundo orden porque la mayor derivada que aparece en la ecuación afectando a la incógnita y es una derivada de segundo orden. Y la ecuación es también lineal porque si uno toma dos soluciones cualesquiera y uno toma una combinación lineal de ellas, eso también va a ser una solución de la ecuación. Entonces tenemos una serie de terminología que se puede resumir que esto que está acá es una ecuación diferencial ordinaria, como la hemos llamado en algunos videos, EDO, lineal, con coeficientes constantes, constantes homogéneas creo que lleva acento ahí, homogénea lineal. Entonces ya saben que es homogénea porque tenemos un cero acá. Tenemos el lado derecho de la ecuación, no hay funciones, aparecen constantes multiplicando a la función y, que es la incógnita, o sus derivadas también, podríamos haber tenido una constante acá, eso no cambia de nada, la naturaleza de la ecuación se divide por esa constante y punto, y nos queda algo de este tipo. Es lineal porque si yo tomo y1 y y2, soluciones, vamos a llamar a esta ecuación A, soluciones de A. Bueno, ya, yo creo que ustedes ya saben lo que es una solución, que si tomamos las derivadas de cualquiera de estas funciones de segundo orden, de primer orden, y las meto acá, esto se cumple que esto es igual a cero, como son las ecuaciones de cualquier tipo en matemática. Soluciones de A. Entonces, ahí es donde reconocemos la linealidad de la ecuación, esta combinación alfa por y1 más beta por y2 es solución también de A, y eso puede ser un buen ejercicio para ustedes. Meter esto acá, agrupar las cosas, etcétera, y uno va a ver que precisamente se tiene una nueva solución. Eso es lo que se llama en matemática el principio de superposición. Entonces, bueno, hemos hablado 4 minutos de la terminología. Vamos a ver cómo se resuelve la ecuación. La idea es aplicar nuestra transformada de Laplace. Yo tomo la transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad. ¿Y qué me va a quedar? Transformado, evaluado en S, menos 3. Acuérdense que las constantes salen afuera de la transformada de Laplace. Evaluado en S, más 2. Transformado de Laplace, evaluado en S, igual a la transformada de 0. Lo voy a poner y lo voy a calcular. La transformada de la función 0 es 0. Entonces acá, recuérdense que aquí lo que hacíamos era pensar que esto era y' prima y transformábamos y aplicábamos la fórmula que me va a quedar S por y' transformado, evaluado en S, menos
Y' evaluado en 0, acá me va a quedar menos 3 veces. Aplicamos la transformada en una derivada, esa es la fórmula básica que hay que recordar. S transformado S menos el valor de Y en 0 más 2 veces Y transformado S, todo esto igual a 0. Ahora vamos a aplicar de nuevo acá la relación de la transformada de una derivada y voy a ir poniendo quiénes son estos señores, porque acuérdense que tenemos unas condiciones iniciales. Estos son lo que se llaman las condiciones iniciales de la ecuación diferencial. Entonces, esto me va a quedar acá S multiplicando aquí a S de nuevo por la transformada de Y, S menos y en 0, pero y en 0 es 1, y lo voy a colocar 1, menos y prima en 0 que es menos 1, entonces me va a quedar más 1, menos 3 veces, voy a multiplicar esto acá, s, y, s, más 3, porque me queda menos por menos, me queda más 3 y el valor de Y0 es 1, ¿verdad? Entonces me queda, precisamente, claro, esto es 1, me queda más 3. Muy bien, más 2 veces Y transformado en S, igual a 0. Me va a quedar acá S cuadrado YS menos S. 1 más 3 me queda 4, más 4, menos 3 veces S, Y, S, más 2, Y, S, igual a 0. Saquemos factor común, el Y sombrero, la transformada, multiplicado por S cuadrado menos 3S, más 2 y acá me queda S más 4 que lo podemos pasar para este lado como S menos 4 y ¿qué vamos a hacer ahora? Dividir, dividimos acá y me queda la transformada de Y de S igual a S menos 4 sobre S cuadrado menos 3S más 2. Este denominador se puede factorizar. Vamos a hacerlo. S menos 1 por S menos 3, no, menos 2. Disculpen. Claro, dos números que multiplicados den 2 y que sumados den 3 es 2 y 1, no 3. Y aquí S menos 4. Y ahora esto lo escribimos en su descomposición de fracciones simples. A S menos, voy a suponer que ustedes saben este proceso de descomposición en fracciones simples. S menos 2. Entonces me va a quedar sumando las fracciones, me olvido del denominador porque si son iguales los denominadores, voy a solamente trabajar con los numeradores. A por S menos 2 más B por S menos 1 debiera ser igual a S menos 4. Entonces A más B me va a quedar igual a 1 y menos 2A menos B me queda igual a menos 4. Podemos sumar las ecuaciones para que se cancelen los B y me va a quedar A igual a 3. Si ustedes hacen la cuenta, vean que les queda A igual a 3. Y si A es igual a 3, B por la primera ecuación es igual a 2. B igual a 2. Entonces, mis fracciones acá, lo voy a escribir acá, me quedaría que Y sombrero S, ya vamos a llegar a 10 minutos, suficiente para esto. Y sombrero S es igual a 3. S menos 1 más 2 S menos 2.
Y esto no puede ser porque alguno tiene que ser negativo. 3, b es igual a menos 2. B es, perdón, entonces A valía 3 y entonces B valía menos 2. No sé si lo dije y lo copié mal, pero por supuesto que 3 no puede valer 2 porque 3 más 2 es 5 y no es 1. Tiene que ser alguno negativo porque si no, no me van a dar las derivadas estas. Por eso fue que me di cuenta. Entonces, disculpen que me equivoqué ahí. Esto es menos 2. Ahora sí. Por lo menos ahora sí tiene sentido. Vamos a ver entonces. Ahora recordamos que la transformada de la función 1 es 1 sobre s. Claro, no tengo acá 1 sobre s, sino s menos 1. Entonces, ese efecto es por el corrimiento de haber multiplicado por una exponencial. Se me va a quedar y, ya estoy antitransformando. Vamos a quitarle esa mancha ahí que parece que fuera algún signo matemático. Y de t va a ser igual a 3 veces la exponencial de t menos 2 veces la exponencial de 2t. Porque igual acá se corrió dos unidades, el menos 2 no importa, uno usa la linealidad de la transformada y nos tiene que quedar esta forma. Entonces, esto es la solución de mi ecuación diferencial. Veamos rápidamente que por lo menos verifica las condiciones iniciales. Ustedes pueden chequear que verifica la ecuación, que si lo meten adentro, esto es igual a 0. En 0 me queda 1, sí, porque me queda 3 por 1, que es 3, menos 2 es igual a 1. Y la derivada de esto es 3et menos 4e elevado a la 2t, que evaluada en 0, también me da menos 1. Entonces, sin duda alguna, esto es la solución de la ecuación diferencial. Bueno, ya me pasé de los 10 minutos, voy por el minuto 12. Voy a hacer algo en máxima para terminar por lo menos con 15 minutos este video. Vamos un momentico a máxima para que veamos cómo podemos calcular la solución de este problema usando el paquete máxima. Muy bien, entonces estamos acá en la interfaz de máxima y lo primero que hay que hacer es declarar la ecuación diferencial. Entonces uno tiene que poner este apóstrofe acá. Déjeme marcar, cliquear aquí para que sepa que vamos a escribir. El comando derivada, nuestra incógnita que es la función y, ¿verdad? La derivada respecto a t de segundo orden. Y después acá nos va a quedar, era menos 3 multiplicado por, de nuevo, el apóstrofe, dif de y respecto a t, más 2 multiplicado por y, por supuesto, multiplicado por y, igual a 0. Cierran con punto y coma, como siempre, mayúscula enter y él nos escribe. No nos resuelve nada, pero nos escribe nuestra ecuación y está correcta la escritura, lo podemos ver ahí en la pantalla. Esa ecuación, yo tenía que haberla declarado. Vamos a volver acá a esta línea y vamos a declararlo eso como nuestra ecuación diferencial. Uno puede poner cualquier cosa ahí, yo pongo ecuación diferencial. Ponen dos puntos y ahora sí, para que ella entienda que esto es la ecuación diferencial. Nos devuelve lo mismo, pero ya ella sabe que esta es la ecuación diferencial que tiene que resolver. Entonces, vamos a poner el comando para resolver esto, es ODE2, como Differential Equation, Ordinary Differential Equation 2. Debe ser que hay un 1 o un ODE en el programa, pero este debe ser otro comando más, quizás más moderno que ese. Y pone su ecuación, que la llamamos ecuación diferencial, ponemos nuestra incógnita que era y t es la variable en la cual la vamos a escribir, punto y coma, mayúscula, enter, y aquí nos devuelve, fíjense que nos devuelve una combinación precisamente de e elevado a la 2t, esto es una constante, k1 multiplicado por e a la 2t más k2 multiplicado por e elevado a la t. Entonces, los voy a dejar que investiguen porque ya me voy a volver a pasar entonces cómo se le ponen las condiciones iniciales. Busquen en la internet o en el manual de máxima cómo hacen ustedes a partir de acá. Ya están casi listos para que puedan determinar quién es el K1 y quién es el K2
solución, porque acuérdense que teníamos la condición de que esta solución tenía que en 0 valer 1 y su derivada en 0 tenía que valer menos 1. Bueno, entonces 15 minutos suficiente para el video. Por favor, si no se han suscrito en el canal, suscríbanse. Estamos haciendo este curso. Este creo que es el video 20 ya del curso de transformada de Laplace y sus aplicaciones a las ecuaciones diferenciales. Si les gustó el video, por favor, también me gusta. Si les gustó y están en algún curso, compártalo con sus compañeros. Es la manera que podemos hacer que el canal crezca. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.